lo que se siente es muchísimo orgullo, muchísima satisfacción por ver cómo un equipo como es el del Secreto Puente Viejo llega a cerca de 1.200, no sé, creo que es 1.230 y tantos, 60 y tantos capítulos, con un trabajo muy bien hecho y logrando cada día la fidelidad del seguidor y sobre todo el cariño, porque el seguidor de Puente Viejo lo que te demuestra, por ejemplo, a nosotros los actores, a través de redes sociales o cuando te paran por la calle, es el cariño que sienten por la serie. Así que muy satisfecho y con muchísima alegría. Me quedo con una, no me puedo quedar. Me quedo con un abrazo que le di a Carmelo, cuando Carmelo sufre todo con esa ama de llaves que se muere. Me quedo con el reencuentro de mi hermana, cuando ella ya decide aceptarme como hermano y quedarse a vivir en la quinta, y me quedo, por favor, con el beso con Candela, el primer beso con Candela. Siempre he dicho que con el equipo que hay detrás, ninguna secuencia resulta realmente difícil, pero sí que es cierto que cuando Severo, el personaje de Severo Santa Cruz, se mete en esas tinieblas suyas, que lo mueve el deseo de la venganza y se desboca, no lo puede controlar con su nobleza, esas secuencias son muy, muy difíciles, muy difíciles. El Secreto de Puente Viejo, ser una diaria, te exige una intensidad altísima, te exige un ritmo de trabajo muy alto, pues se lleva con una buena organización de tu vida personal en cuanto a estudio, a trabajo, una buena alimentación, descanso y sobre todo un buen entorno familiar, entorno de amigos, y que el equipo que te recibe allí cada día y que está contigo y que te ayuda, pues es el que es. Es inmejorable, por tanto, el trabajo se hace muy llevadero. Si el actor no tuviera ese tipo de cosas, un buen entorno, buena organización y un buen equipo respaldándote, sería imposible. Esta temporada está siendo muy, 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 muy intensa. Muy intensa en cuanto al personaje, da muchísimos cambios. Ya se ha instalado en Puente Viejo. Todo lo que va a venir, no puedo desvelar nada, todo lo que va a venir emocionalmente a Severo Santa Cruz, digamos que lo zarandea mucho. Así que está siendo muy bonito, muy bonito. Yo lo dije las primeras entrevistas cuando entré a formar parte del reparto de Puente Viejo. Para mí Puente Viejo ha sido un regalo y ha sido un sueño. Así que sigue siendo un regalo y sigue siendo uno de los sueños más bonitos de mi vida. Yo sigo con los espectáculos de teatro de Induo Teatro Producciones y de momento El Secreto me exige todo el tiempo del mundo, y entre teatro y El Secreto así llevo mi vida profesional.